Vale, vamos a hacer otra capa más. Sí, una cosa que me parece maravilloso, tío. ¿Crees que Drive leerá un enlace de Drive? ¿Qué? Ah. No lo sé, porque el que lo tiene que leer es el servidor de Mojang. Claro, el ser lo que tiene que leer el mod es si tu nombre, en efecto, coincide con una cuenta real. Y esa cuenta real tiene alguna skin. Ah, bueno, si el mod permite hacer eso, a tope. Pero entonces arrastra tu skin, ¿no? O ya no recuerdas dónde la tienes guardada y ese es el problema. Ya. El funcionamiento de por qué los estoy poniendo así tiene más sentido de lo que parece, ¿vale?
Oh, ¿tú qué haces aquí? Pues ni idea. Me he quitado un momento el casco porque digo, ¿podría ser del juego? ¿O podría ser de mi vecino? Pero sí, es del juego. Qué putada, tío. Le corrijo, no, es el vecino. Que tengo un nido justo aquí al lado, tío, de la ventana. Che, hay que aprovechar que ahora la gran mayoría de nombres de Kick no están pillados. Para ponerse el nombre definitivo que gustaría, la verdad. Okay. El último pico. Vale.
me he creado un pelirrojo. A ver, lo bueno que tiene el mod es que te lo puedes personalizar muchísimo, con lo cual... Yo con el mod podía hacer mi skin. Porque mi skin soy yo y ya. Uy. Qué dolor de espalda, tío. Ni puta idea. Yo le doy 2 meses. Como poco. Que a lo mejor sorprenden y de repente al fin, el último día o a principios de mes dicen, gente, pumbazo informativo. Y abren en poquísimo, pero... De poco te sirve tener algo hiper avanzado si no tienes todavía la suficiente gente. Tienen un montón de cosas y no tienen tanta gente. LOL. Ah, típico, gente. GG, yeah, we people. No, para que sea bueno, no. Para que sea bueno, puede haber 5 personas. Pero para que esté vivo, con lo que quieren hacer, mira. Tú has hecho... No has hecho la wireless. Espérate. Te voy a decir más o menos lo que necesitarían. Mira. Vamos a hacer cálculos, ¿vale? Por lo pronto, como mínimo. ¿Vale? Para lo más esencial, necesitarían 14 personas. Para empezar. Todo será ver cómo lo gestionan y cuánto dinero meten para... Para promocionarse a sí mismos. Depende. Sí, el problema de los servidores de Redem es que todos eran iguales. Excepto uno que era de zombies. Ahora hay 2 de zombies o 3. Y depende del servidor. Había servidores con unas cuantas decenas y otros que con 5 tenías rol para horas y horas.
Sí. Al igual que en GTA, hay un montón de servidores de zombies. De hecho, yo en un principio solo roleaba en servidores que tuvieran algo sobrenatural. Zombies, ese tipo de cosas. Si consiguen llevar 30 personas, ¿vale? De diario y que en todas sus horas, más o menos, tenga una media de 30 o 40, está jodidamente bien. No está bien, ni muy bien, está jodidamente bien. Pero no suele ser los casos. A menos que, repito, le des mucho al marketing. Eso es como el tema de los directos. ¿Cuáles son las dos únicas formas de llegar a más gente en directos? Metiéndote en eventos y o full marketing. Volver a saber que no estás y yo nunca estaré. GTA es el mainstream. Porque los streamers es donde se metían. A GTA. Los grandes, al menos. Hicieron el intento de meterse a Red Dead. Pero como es un rol mucho más lento, no tan rápido, la gran mayoría de peña se aburría y se iba. Es mil veces más realista, mil veces más entretenido. Pero para hacer una serie de streaming es mucho peor. Normalmente sí, porque en GTA lo que se suele hacer es todo el mapa, pero eliges la zona de la ciudad como rol principal. En Red Dead lo que se suele hacer es una ciudad es el rol principal y ya a partir de ahí te vas moviendo. Entonces, ¿qué hacen muchos servidores? Poner Strawberry, Blackwater, ciudades así como más compactas como ciudad principal, y entonces te estás encontrando gente todo el rato. Por eso digo que lo que esta gente está haciendo realmente es muy peligroso, pero si lo gestionan bien con marketing, les puede salir muy bien. A ver, sí, pero tú sabes a lo que me refiero. Te estoy poniendo ejemplos ahora mismo, sin más.